¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Residencia Casa Blanca y al mundo de Sección Bermú. ¿Qué tal, Aide? Bien, muy bienvenidos. Una noche espectacular en Casa Blanca. Y acá en Casa Blanca, más espectacular todavía. ¿Eh? Estamos recibiendo la fiesta con este parque, que ya lo van a ver. Hermoso parque, hermoso lugar, hermosa la gente que nos atiende. Realmente una maravilla. Pero vamos a ver a quién tenemos de invitado hoy. Hoy de invitado, Roberto Mata Rodríguez. ¿Te suena? Amigo de la casa. Secretario de Comercio de Berazategui, Quilmes y Florencio Varela. Vaya si tiene cantidad de afiliados. Si tiene para hablar de cosas que han hecho en el 2016, han inaugurado el camping. Bueno, ya recientemente va a un hecho importantísimo. Sí, la inauguración. ¿Cuántos? 7.000 personas, creo que. 7.000 personas, sí, una barbaridad. Una barbaridad. Bueno, ya le vamos a preguntar a él que nos cuente y vamos a recorrer Casablanca. Entonces, enseguida regresamos con nuestro invitado. Te acompaño. Adelante. Casa Blanca, residencia para eventos, un lugar ideal para su próxima celebración. Cumpleaños de 15, casamientos, bar mitzvá, fiestas de cumpleaños, aniversarios, eventos empresariales y todo aquello que deseen festejar. Casa Blanca, el lugar ideal para su próxima celebración. Centro de Gastroenterología Sagrado Corazón de Jesús. Más de 30 años de experiencia en enfermedades del aparato digestivo. Aparatología de última generación. Cirugía endoscópica con argón, videocápsulas, ecoendoscopías y mucho más. Bransen 434. Al 011-2080-0912 o 2083-2806. Más información gastroentquilmes.com.ar. Como siempre, es un placer recorrer Casa Blanca, Dardo, maravilloso. Y es un placer estar en esta mesa con el servicio de catering de O'Donnell. Qué rico Quilmes, todo, ¿eh? Sí, riquísimo. Y el mejor. Y fundamentalmente nuestro invitado hoy, el señor Roberto Mata Rodríguez. Si no decimos Mata, no sabemos quién es. Él es el secretario de Comercio de Berazategui, Quilmes y Varela. Ya lo hemos tenido tantas veces con tantas propuestas y tantos hechos para ese gremio. Como dijimos en la presentación, un amigo de la casa. Un amigo. Vamos a dar la bienvenida. Un placer, ¿eh? Bienvenido, Mata. Bienvenido, gracias. Señor Mermú. Ustedes también. Bueno, en principio agradecer el hecho de que esté sentado aquí con nosotros, Mata, esta noche, y felicitarlo por la gran inauguración que han hecho del camping La Amistad en el Pato. Increíble, siempre va por más. Sí, ¿eh? Porque yo estuve presente y lo viví y no lo podía creer. Como fuiste uno de los 7.000, te iba a decir. Sí, impresionante. Bueno, sortearon un coche, va premios, motos, bicicletas. Inauguraron obras que habían hecho, la gente recién las vio. ¡Qué satisfacción! Sí, en realidad uno siente esa gratificación permanente que se lo hace saber a la gente, de alguna manera. Bueno, pero haber cambiado de alguna manera la modalidad de la fiesta, donde antes por ahí le dábamos el almuerzo, bueno, decidimos que teníamos que cambiar la temática y si íbamos a tener respuesta de la gente, bueno, sorteamos, sí, un auto cero kilómetro, dos motos. Y yo siempre digo, imaginémonos esa chica que cobra 15.000 pesos por mes y vino en micro y se fue en un auto. ¡Ay, qué maravilla! Es una alegría. Como digo yo, le volamos la cabeza. Pero bueno, sí. Lo más importante es que la gente supo reconocer y cuando ustedes hacían mención a esas 7.000 personas que terminamos con un show muy importante de Karina, la princesita. Bueno, los fuegos artificiales, como todos los años, pero lo más importante era haber estado en el mano a mano con la gente, claro. O Dardo lo vio y todo, o sea, el cariño que la gente nos da y el reconocimiento permanente, de bueno, de que Mata, tomate una cerveza o Mata, sacate una foto. Das un paso y te abrazan, pero, eso es lo pero fundamentalmente me parece darle calidad a lo que se hace,
que no es menor. Sí, y, a un nivel como cualquier empresa grande, como cualquier organismo. Que vea la gente dónde va sus aportes. Eso es importantísimo. Es muy importante que la gente entienda que el dirigente es totalmente terrenal como ellos. Bueno, y cuando cargábamos a las mujeres que siempre sufren porque el jardín de ellos no está tan lindo, yo los cargaba con que el ingeniero agrónomo nuestro había hecho una plantación de hortensias tan bonita. ¡Ay, qué lindo! Hermoso. Y bueno, y no solo eso, toda la parte del paseo de las aves, los flamencos, la gente no podía creer que era la cascada, no podía creer que eso era de una organización sindical y que solamente con la presentación del carné el empleado de comercio entra totalmente gratis. Y su grupo familiar. ¿Entra cualquier día de la semana? Sí, pues nosotros hablábamos, creo que con Dardo hicimos el comentario, de que para mucha gente que no tenga para irse al hotel de Mar del Plata... Claro. Que no vaya de vacaciones, o que claro. Porque no le dan los números, o porque tiene distintas actividades, uno sabe que la familia puede pasar en un lugar seguro, ameno, y que tiene todas las comodidades, desde agua caliente, vestuario, wifi, tiene... Un all inclusive aquí en el... Y Mata no lo dice, porque a lo mejor está acostumbrado a verlo. Las piletas son fenomenales. Olímpicas, parece. No, hay tres piletas realmente, hay tres espejos de agua con conexión entre ellas que da una magnitud de que digo, bueno, esto también es bueno, darle lo mejor al empleado de comercio. A eso me refería. De alguna manera, cuando vos hacías mención a resaltar esto, el empleado de comercio sabe que nosotros lo hacemos para ellos y va hecho con mucho amor y con mucho cariño, a tal punto que la gente cuida nuestro camping, cuida las plantas. Porque el sentido de pertenencia. Tiene un estado de pertenencia, claro. Es decir, esto es mío. Claro. Y este es el más lindo de todos los campings, porque, bueno, y nos encontramos también, hay un amigo que vino a saludar, que Pedro Orlando Machadito, sí, Machado, que es un amigo y que, bueno, él de alguna manera siempre dice, yo tengo que trabajar y esforzarme porque los empleados de comercio de Avellaneda se cruzan con los de Quilmes, de Varela y Brazategui. Y bueno, y ellos tienen también un camping muy lindo, muy lindo, que es Los Horneros. Y yo digo, independientemente de que son muy lindos los dos campings, tenemos, o sea, un intercambio que con el carnet de empleado de comercio de Quilmes pueden entrar al de Avellaneda y los de Avellaneda. Y porque muchas veces hay compañeras o compañeros que prestan servicio en Avellaneda, pero viven y residen en Berazategui. Les queda más cómodo. O a veces a la inversa. Entonces me parece que nosotros tenemos que demostrar que... Son una gran familia. En busca de objetivos comunes tenemos que estar de acuerdo, porque de última, en esto, el único beneficiado es el trabajador, ¿no? Mata, un año de muchos éxitos, digamos, para el sindicato. Hace poco también festejaron el Día del Empleado de Comercio con una fiesta importantísima. No, y no nos olvidemos de lo que fue el Día de Empleado de Comercio en el camping, con una kermés. Por eso. Como en los viejos tiempos, estuvimos en el bosque, festejamos el día 20 de septiembre, el Día del Jubilado. Bueno, y hemos tenido el acompañamiento permanente, pero lo más importante que el otro día lo enunciamos al final del evento, que hemos logrado algo que era una deuda pendiente que teníamos, que era adquirir una nueva propiedad en Florencio Varela. Una nueva propiedad, o sea que va a tener su sede. No, ya teníamos sede propia, sí. Pero ahora adquirimos una sede que está en Bocuse y San Martín, claro. Prácticamente en el corazón de Florencio Varela. Qué buena. Para todo aquel, digamos, el ciudadano de a pie, venir, sabe que está a 60 metros de la avenida, que tiene acceso permanente, acceso fácil. Y bueno, y ahí vamos a contar con esto que siempre decimos, ¿no? Farmacia sindical, que hoy no hay en Florencio Varela. Farmacia sindical que se va a inaugurar en San Francisco Solano este año. Y en Berazategui, que no tenemos. A eso sumarle los sillones odontológicos, las prestaciones médicas. Porque hoy, donde notamos que el déficit prestacional de salud del Estado es muy importante con esta... y la ley de la libre elección, nosotros hemos receptuado un montón de trabajadores de otras organizaciones sindicales. Claro, que no son del comercio. Y bueno, nosotros, esto lo digo siempre, con el gran esfuerzo del empleado de comercio, que a veces en la discusión salarial le retenemos para la obra social, con el gran esfuerzo del empleado de comercio y con una administración lógica y austera y ordenada, podemos haber adquirido, como ahora vamos a tener sedes nuevas en Varela, en Berazategui, en San Francisco Solano. Bueno. Qué interesante poder mostrar todo esto, ya que a pocos días, a poquito tiempo de acá, va a haber que presentarlo en la mesa, sí, ¿no? Sí, pero agrego también en el balance. El Hotel Los Fuegos. Sí, el Hotel Los Fuegos, bueno, que hemos hecho la parte del comedor nuevo,
y bueno, y algunas, y unas 6 habitaciones. Y como lo decía, yo creo que lo dije en otro momento, que el hotel nuestro es el primer hotel sindical hipoalergénico para gente con capacidades diferentes. Y no es un tema menor. Y súper moderno, porque realmente... En eso sí, bueno, y como decía, vamos a estar en esta mesa en el día 14 de diciembre, vamos a estar aprobando memoria y balance de esta gestión. Eso, yo estuve reunido con el jefe de prensa, Carlos Domínguez, y me comentó que van a aprobar memoria y balance del 2016. Así es. Ahora vamos a echarle un poquito. Asamblea de memoria y balance. Bueno, y no nos olvidemos también lo que fue el campeonato de fútbol, las jornadas que hicimos este año sobre el tema de violencia familiar. Los eventos de boxeo que hemos tenido. Sí, varios bueno, presentes yo creo acá. Que algunas cosas, es como siempre lo decíamos con Dardo y a veces que nos encontramos, el sindicato es algo más que una discusión salarial. Claro. Más allá de que este año tuvimos el 40% de incremento. Bueno, vamos a hacer un cortecito comercial ahí. Y ya vamos bueno, a hablar de eso, las paritarias y todas esas cosas. Adelante, señor director. Centro de Gastroenterología Sagrado Corazón de Jesús. Más de 30 años de experiencia en enfermedades del aparato digestivo. Aparatología de última generación. Cirugía endoscópica con argón, videocápsulas, ecoendoscopías y mucho más. Bransen 434. Al 011-2080-0912 o 2083-2806. Más información gastroentquilmes.com.ar. Confitería Odone. Desde 1960 deleitando a sus clientes con sus exquisiteces. Ofrece servicio de catering, viandas empresariales, alfajores artesanales, Confitería Odone, una marca que se caracteriza por su calidad en todos sus productos. Alvear 1066 Quilmes, teléfono 4-254-1111. Visite nuestra web www.confiteriaodone.com.ar. Centro de Atención en Psicología, Niños, Jóvenes y Adultos. Licenciada Débora Díaz. Turnos al 4-254-9037 y 15-4888-1310. Asociación Mutual de Trabajadores de Berazategui. Marcelo Palmadesa, presidente. Peluquería Mariano Schiva, estilista. Caballeros, niños, Paz, esquina Rivadavia, Quilmes Centro. Somos Femeva Salud. Te ofrecemos la mayor y más amplia cobertura. Visita nuestra nueva y moderna sede, donde podrás conocer planes a tu medida, utilizando tus aportes o afiliándote de forma directa. Llámanos al 0800-333-3032. Bransen 309 en Quilmes. Superintendencia de Seguros de Salud, RNMP 414124. CAP, Centro de Atención al Vecino. Una nueva forma de estar comunicados para recibir tus consultas y reclamos. Vías de comunicación, web. Ingresá a www.berazategui.gov.ar/CAP. Manda un SMS al 22210 con la palabra CAP, espacio y hacé tu consulta. Elegí la vía de comunicación que prefieras. Mail, escribí a cap@berazategui.gov.ar. Chat, comunicate por nuestro chat online todos los días de 8 a 24 horas ingresando a www.berazategui.gov.ar/cap. Descargate la aplicación Berazategui Municipalidad de tu Play Store o App Store y completá el formulario desde tu celular. Conectate a través de nuestras redes sociales municipales. Teléfono. Llama al 0800-666-3405 todos los días de 8 a 24 horas. Municipalidad de Berazategui.
Segundo bloque, maravilloso este programa con el señor Roberto Mata Rodríguez hablando de ese sindicato, la verdad que está full de empleados de comercio de Berazategui, Varela y Quilmes. A full porque ha inaugurado cosas recientemente, porque ha propuesto otras cosas para como el local nuevo dijimos en Varela y va por más. Pero seguro, pero ahora tiene que rendir cuentas. Pero qué divino rendir cuentas así, pero ¿no? Pero yo quería preguntarte... ¿Cómo Mata? Alcanza, digo yo? Sí, no, pero yo quería preguntarte sobre las... que muchos empleados estarán preguntando, ¿qué pasó con las paritarias? Sí, fue primero y principal, no nos olvidemos que en el mientras tanto hubo un cambio de gobierno, hubo una discusión salarial, donde si discutíamos sobre el incremento, digamos... De lo que fue la inflación o sobre... Bueno, nosotros este año lo parcelamos en el mes, digamos, de abril, acordamos un 20% sí. Y dejamos una apertura para el mes de septiembre. Muy inteligente. Cuando volvimos a discutir, le incorporamos un 19%, más 1.000 pesos del mes de marzo y 1.000 pesos del mes de abril, estuvimos... en el 40%+. Acorde superior a la inflación. De todos modos convengamos. O sea, hoy en esta carrera de la inflación contra sí, el salario, sabemos que el único que pierde es el salario. Sí, nunca es bueno. Pero bueno, estamos pero no un poquito lejos. Más cerca. Sí, pero, no estuvieron lejos. Y bueno, y la otra realidad es que este 19%, el cual se incorporaba ahora en este mes y en el mes de enero el 7%, dos cuotas, sí. Claro, pasa a conformar el cuerpo del salario de la discusión de abril del 2017. Ah, en abril se vuelve a... A discutir juntar. El salario, pero con un piso totalmente diferente. Más importante. No, claro. Porque le estamos agregando el 40% a la anterior discusión salarial. De todos modos, bueno, esperamos en esto, o sea, sentarnos con el sector empresario, que bueno, que ustedes saben cómo es esto, sí. ¿No? Cuando pierden somos socios, cuando ganan no. Bueno, pero creo que hoy la pero Argentina... Pero fue un gremio que consiguió bastante. Sí, digamos, pero siempre como es para insuficiente. Mantenerse. No, hoy creemos que, bueno, ahora porque le aplican las tarjetas, la hora 12 o la hora 18, sí. Y se quejan y si no, porque no activan la... O sea, siempre hay un motivo... De achicar su ganancia, pero es ganancia al fin. ¿Y cómo ve como sindicalista usted, Mata, el tema de los bonos? Yo, mire, a ver, yo siempre digo que mientras no se incorpore digamos, al cuerpo del salario, los bonos no dejan de ser una prebenda. Una pero eventualidad. Hoy, en la, digamos, en la coyuntura, siempre es importante, porque el trabajador, a veces, hasta nosotros, ustedes a veces verán cuando decimos, bueno, es no remunerativo. Sí. Yo, con todo respeto, le quiero explicar a la audiencia. No remunerativo es que no tiene retención. Claro. Por lo tanto, al ser no remunerativo, el trabajador, si recibe un bono de 2.000 pesos, o 3.000 o 4.000, lo se recibe lleva completo. Los 3.000. Entonces, muchas veces, hasta nosotros, estamos de acuerdo, aunque parezca, digamos, una contradicción, porque el sistema previsional argentino se sostiene de salario en blanco y de retenciones. Sí. Claro. Y hasta las organizaciones sindicales y las obras sociales. Muchas veces hasta nosotros somos propensos a llevarlo esto a que sea no remunerativo a los fines de que la gente pueda tomar ese dinero. Hoy el bono, yo creo que tiene que haber un estado de sinceramiento del sector empresario. Primero y principal, que nuestra actividad tiene una forma de regentearse de que fin de año... La gente, no vamos a decir, tira la casa por la pero ventana. Siempre pero siempre compra más. Pero siempre es un mes donde se incrementa sí, la venta. Sí, sí. Algo más. Entonces, en este ida y vuelta, el intercambio prestacional, yo creo que tiene que haber un reconocimiento. Lo que pasa es que usted vio cómo es. Los que son chicos porque son chicos, y los que son grandes porque son grandes, es que son reticentes a todo esto. Bueno, pero nosotros estamos en una gestión permanente con el compañero Cavalieri, con los compañeros de las distintas regionales. Y bueno, en el caso de algunas empresas hemos conseguido bonos de 2.500, 3.000 pesos. O sea que no fue varias. Unificado, no claro. Está unificado, ¿por qué? Porque está la negativa de las pymes, está la negativa de las cámaras claro. Del interior, que si bien ceden la, digamos, la terciarización a través de la asignatura del convenio sí. O le ceden a las cámaras argentinas y todo, después empiezan la negación de que no, yo a mí no me representa esta cámara y firmó. Pero sí, bueno, sí, en aquellos claro. Lugares donde tenemos la gestión permanente, donde el cuerpo de delegados trabaja y donde tenemos, digamos, el poder de fuego de las grandes concentraciones de mano de obra, uno sabe que la empresa puede y de alguna manera, como decía vos, debe en su interior alcanzarle un bono. Y bueno, como digo yo siempre,
que me lo den en mercadería, que me lo den en plata, que me lo den en pochoclo, pero que me lo den. Que, claro. Exactamente, yo que creo la que gente, algo va a haber. Claro, y bueno, y en esto estamos en la discusión, hay algunas empresas, y estamos en una gestión permanente, porque hoy se dan dos o tres situaciones. Primero porque el 24 y el 25 cae sábado y domingo, también estamos en una discusión permanente de que las cajeras el día 24 se vayan temprano, porque claro, siempre acontece lo mismo, ¿no? Las chicas se quedan hasta el último momento y terminan si perdieron el micro o si pero perdieron... a veces responsabilidad del que compra también, que vamos a último momento y sí, queremos. Pero el 25 no trabaja. No, el 25 no, bueno, pero igual cae sábado y domingo, y bueno, claro. Y después está el empresario que dice, pero no me vas a cortar las piernas el día 24, que es el día que lo estoy esperando para vender. Entonces, bueno, en esto lo que queremos bueno, es conciliar. Si dan un buen bono. Un buen bono sería claro. Importante. Y bueno, y conciliar y decir, bueno. Tampoco que nos vayamos a las 9 de la noche, porque claro, de última. No. Y tampoco sirve el bono, porque si vos me das el bono y yo tengo que tomar un remis y me gasto la plata. No tiene sentido. O sea, a ver, encontrar el esquema de equilibrio es, digamos, el éxito de la vida, ¿no? Marta, ¿cómo viste este año el tema de los puestos de trabajo en el área que manejaste? Bueno, nosotros estamos en un seguimiento permanente. Porque en nuestra actividad, como es la cadena de la producción, es el último eslabón, somos lo último que sentimos, pero por ahí, en el caso de la construcción, que han perdido jornada de trabajo, que han perdido trabajadores, y el otro tema es la obra pública, ¿no? Sí. El Estado es el nervio motor de la obra pública y por ahí en el tema de la construcción. Pero bueno, nosotros estamos permanentemente controlando todo esto y de qué manera. Lo estamos controlando porque muchas veces en el traslado de las sucursales que nos mandan a los chicos de Quilmes a Avellaneda claro. o a San Martín, terminan siendo despidos encubiertos. Por eso claro, nosotros, los trasladan para que nosotros se vayan le decimos a la gente, bueno, que estamos, que vengan y consulten su organización sindical. Y yo quería dar y contarte a vos también de que este año, el día de la asamblea, vamos a lanzar una nueva aplicación. ¿Cuándo es la asamblea? El día 14 de diciembre. Pero vamos a lanzar una nueva aplicación en el teléfono, en el celular, donde uno va a poder denunciar, donde uno va a poder determinar dónde tiene una farmacia, dónde tiene una prestación médica. ¡Qué bien! La localización va a tener acceso directamente llamado al 911. ¿El sindicato? Sí, el sindicato larga la primera aplicación en el teléfono, y esto lo digo, aunque... No lo escuché de ningún sindicato. Pero para que mi nieta no me cargue y mis hijos tampoco, más allá de que yo soy el hombre de Cromañón para la parte del teléfono y todo esto, yo creo que esto no es lo que se viene, es lo que existe hoy. Claro. Antiguamente nuestros abuelos o nuestros padres nos decían sintonizar el televisor porque no se ve bien. Sí. Hoy, tenían sintonía. Claro, tenían sintonía fina y todo esto. Y bueno, y nosotros creemos en todos estos jóvenes, por eso van a ver ustedes la aplicación, que los invito también que participen con sus cámaras en la asamblea y que le puedan hacer, como lo hiciste vos, Dardo, con la gente en el camping, que veas que el empleado de comercio tiene... Un gran sentido de ubicación y defiende su organización sindical, porque nosotros también en esto tratamos de que actualizarnos de la mejor manera posible. Y una de las formas... Le están dando una herramienta importantísima. Importantísima. Sí. Primero, no solo para llamar al 911, para detectar dónde tiene una farmacia a mano, que esté con convenio con nuestra obra social. Y todo este tipo de cosas yo creo que nos lleva a tener todos los días... a tener más un responsabilidad desafío. Y un desafío, porque la vida, junto con la organización sindical, es una película, no es una foto. Entonces, si nos quedamos quietos... Marta, rapidito, porque nos falta mucho para terminar el programa. ¿Qué proyectos tienen para el 2017? Por supuesto, boxeo, noches de velada de boxeo siempre. Sí, gracias a Dios. Y esto quiero agradecer a la gente del Club El Porvenir, a la gente de Quilmes, que, como lo decíamos una vez allá, recuperaremos la plaza de boxeo para la zona sur. Y bueno, ustedes vieron, tuvimos a la Joya Chávez, campeón del mundo, tuvimos a Domínguez, le hicimos un homenaje a Sergio Víctor Palma. Creo que lo hemos tenido en el programa. De alguna manera, le hemos abierto las puertas a aquellos que nos regalaron la alegría, nos regalaron momentos de felicidad. Y bueno, creo que ustedes lo hicieron posible, Mata. Estamos llegando al final del programa. La verdad que un placer, siempre nos queda corto el programa. Para los ojos del Mata Rodríguez.
Y los alfajores para su nieta, de O'Donnell, sí, sí, a la gente los de O'Donnell más ricos. Sí, sí, siempre me dice mi nieta, abuela, abuelo, no te olvides de traerme los alfajores de O'Donnell. Aunque a veces no se lo merecen que lo nombremos a los chicos de O'Donnell, pero bueno, son muy, no, muy amigos y es gente que trabaja, sí, y que tiene un gran arraigo en este Quilmes que todos queremos. Por supuesto. Entre todos lo haremos. Gracias por haber compartido un con nosotros, placer, la mesa, Mata. Buena asamblea. Y a todos ustedes les decimos que en 7 días nos volvemos a encontrar. Dale. Chao.